Bien, pues ya estamos con el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Para ir monitoreando lo que pasa con el COVID-19, muchos pensábamos, me incluyo, que iba a haber cuarentenas en algunas comunas de la región metropolitana. ¿Por qué no lo hubo? Bueno, una serie de guarismos, de números, apuntaban en esa dirección. La autoridad sanitaria había anunciado esa posibilidad y un ministro de Estado no hace ese tipo de anuncios, a no ser que sea una posibilidad más o menos de consideración. Sin embargo, algunos números resultaban un poco más favorables. No solo el número de casos, sino también la menor positividad y una tendencia en la tasa de contagio efectivo. Sin embargo, un día de mejores números hay que acumularlo con los días anteriores y hacer una semana, ir viendo cómo se comporta esa semana. De momento, cuidado. Ya, por eso le digo, porque teniendo en cuenta eso, veníamos con varios días con 4.000 casos. Hoy día tenemos 3.918, si no me equivoco, por ahí. Son 4.000 en el fondo. Y viendo que hay comunas como la Florida, vamos viendo cuál se nos juega, Peñalolén, Vitacura, Lo Barnechea, Maipú, que están con casos al alza, sin consideraciones de verano y el estrés que muchos hemos o han enfrentado durante el año, sin consideraciones económicas. ¿Usted, con esos números, considera que habría que haber hecho algunas cuarentenas? A ver, yo creo que en el momento de hacer la cuarentena, probablemente, o medidas muy restrictivas, no necesariamente cuarentena, era en las festividades de fin de año, que generaron un incremento de casos sustancial. Después, la cuarentena se reserva como la última bala, cuando todas las otras medidas han fracasado. La autoridad, de momento, considera que las otras medidas todavía no han fracasado. ¿Pero usted? Bueno, la verdad es que ha resultado un tanto difícil seguir la marcha del paso a paso, porque se han definido ciertos números para los cambios de fase en comunas y después esos mismos números se les da cierta flexibilidad. Para que la gente lo entienda, ¿se acomodó un poquito la situación? Sí, sí. Porque si uno mira, le insisto, o sea, lo que estamos viendo, hemos tenido varios días en torno a las 4.000, hay algunas comunas muy puntuales que están teniendo casos bastante importantes de aumento. El gobierno defendió durante mucho tiempo las cuarentenas dinámicas y se mostraron como una señal de buen manejo de la pandemia. Sin embargo, hoy día da la impresión de que estamos en verano, hay sectores de la economía que no aguantan más, probablemente la población ya está con un nivel de estrés importante y a lo mejor esos criterios en la toma de decisión política primaron por sobre los criterios sanitarios. Puede ser, pero la verdad es que la decisión es compleja. Y lo interesante es que yo diría que el debate, cuarentena o no cuarentena, no es lo más central. Ya. La cuarentena es una mala medida, pero es una mala medida inevitable cuando no hay otra mejor. Entonces, seguimos necesitando un refuerzo de medidas sanitarias muy potentes, como mayor trazabilidad, como mensajes comunicacionales muy potentes, insistir mucho en la transmisión aérea, en hacer vida al aire libre, no en espacios confinados, no en los malls, no encerrados, sino al aire libre. Y mucha trazabilidad, avanzar más rápido y enérgicamente en la vacunación. Todas esas son medidas de signo positivo. La cuarentena de signo negativo es a veces necesaria. Usted dice avanzar rápido en la vacunación y también hoy día fue interesante de ver que se empezó la vacunación en adultos mayores, en la región de Coquimbo. Y nos alegramos, por supuesto, por estos adultos mayores, pero muchos dicen, bueno, no ha terminado el proceso de vacunación para lo que se dijo, que era la primera línea sanitaria. Y luego venían los adultos mayores. ¿Qué pasa allí? Sobre todo cuando la autoridad reconoce que no está garantizada todavía o hay algunos inconvenientes para la llegada de nuevas dosis de vacuna. Efectivamente, la cadena de abastecimiento de la vacuna de Pfizer ha tenido ciertas complejidades, tanto para el continente europeo como para América. Y en ese sentido, contar con todas las dosis que se habían previamente acordado ha tenido cierta dificultad. Sin embargo, Chile tiene múltiples convenios, sí, y rápidamente el país va a recibir otras vacunas, como Sinovac, por ejemplo, en cantidades mucho mayores. Es importante cubrir a los adultos mayores, desde luego. Ellos tienen tasas de mortalidad más altas, son más susceptibles, y esta vacuna logra disminuir la enfermedad y la enfermedad grave. No estamos 100% seguros que logre evitar la transmisión,
Por lo tanto, los adultos mayores son un foco muy importante. Y el personal sanitario no cubierto, porque solo uh-huh. se ha cubierto una pequeña parte de los funcionarios que trabajan en UCI, no todos, faltan urgencias, faltan dentistas, por ejemplo, faltan profesionales que trabajan en servicios de hospitalizados, y todo eso se pretende cubrir en breve periodo antes de un mes. Ahora, se lo pregunto porque ¿es una señal o es lo correcto desde el punto de vista del manejo de la epidemiología? Porque usted bien lo dice, o sea, el personal sanitario se ha cubierto, el que está en la primera línea, pero una proporción muy pequeña. Pero también era importante dar una señal de que se está vacunando a los adultos mayores, pero también es una cantidad bastante pequeña. Se está tratando de parchar, la situación es compleja porque no está garantizada la cadena de abastecimiento. La verdad es que lo que se dispone de esta vacuna en particular son cantidades todavía pequeñas. Se requieren cantidades, pero no hablamos de miles, hablamos de millones de dosis para lograr una cobertura más amplia. En ese sentido, Chile con bastante anticipación hizo acuerdos no solo con Pfizer, sino con otros proveedores. Sí. Y en la medida que las cadenas de producción, que otras cadenas de producción, no solo de RNA, sino de virus atenuado, son un poco más lentas, pero que logre generar los volúmenes necesarios para abastecer al país, Chile va a contar con ellos. Y luego hay que tener una logística para la inoculación muy rápida, sin perder ninguna dosis y que se extienda a lo largo de todo el país. Ahora, doctor, bueno, esta es una de las vacunas que requiere dos dosis. Y así la inmunidad es. Naturalmente se consigue días después de administrada la segunda dosis, ya lo sabemos. Pero ¿se consigue algo de inmunidad habiendo recibido solo la primera dosis? Pregunto el caso de las personas que han recibido solo una vacuna y dicen, bueno, y no me tocaba a mí la segunda y veo que están vacunando a otras personas y no sé cuándo me toca la mía, la próxima. Es una excelente pregunta y tenemos información, porque tenemos los estudios fase 3 y después el seguimiento en terreno, en campo real, o los estudios de fase 4, que una de las poblaciones de mayor cantidad de vacunados en el mundo está en Israel. En Israel, con cerca de 2 millones de personas vacunadas, un 25% de la población del país, que han observado que en promedio aquellas personas que reciben una sola, la primera dosis, la pregunta. La primera de dos, listo ya. Me puse la vacuna y tengo, ¿qué tengo? A los 14 días, el riesgo de infectar comparado con los sin vacuna. ¿Con aquel que no tiene nada todavía? 50%. Ya, es una inmunidad importante. Es importante. Entonces, esto que es uno de los grandes acopios de información. Hay varias organizaciones dentro de Israel, algunas dan 60% de disminución, hay otro como Maccabi que da 33%, pero en promedio 50% de reducción. Solo una dosis y solo 2 semanas. Doctor, hemos visto que ahora hay una alerta por un nuevo virus que eventualmente podría también ser transmisible a seres humanos, pero en relación al COVID-19, ¿va a haber nuevas mutaciones? ¿Va a haber nuevas cepas? Y si las va a haber, ¿serán más contagiosas, serán más mortales que esta que estamos viendo hoy día, que la variante británica, que la variante sudafricana, que la variante brasileña descubierta en Japón? Sí, la verdad es que hay una advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Al haber muchos, muchos millones de habitantes del globo que están infectados, eso significa que la población de virus es tremenda. Y en todas esas personas se pueden producir mutaciones. Esas pequeñas mutaciones pueden generar virus que sobreviven, que son capaces de reproducirse, y otros que no. Aquellos que resultan más eficientes para infectar al ser humano van a ir desplazando a los menos ineficientes. En un concepto de darwinismo aplicado a los virus, sobreviven los virus que se adaptan lo más fuerte, a su función de propagarse. Bueno, y en eso está. Doctor Sebastián Ugarte, le quiero dar las gracias, como siempre, por estar con nosotros. No, un agrado, como siempre.